Yeah.
se paró el 11 de abril de 2013, el día en que Carla decidió quitarse la vida. ¿Cómo fue el día en que ella decidió quitarse la vida? ¿Qué ocurrió? Pues como un día normal, se levantó, se aseó, se desayunó, porque a ella le gustaba mucho desayunar muy bien, y se fue. Y no pasó nada, claro. Carla era muy casual, llega el otro día y no veo que se iba a comer. Ella posteriormente tenía una clase particular y veo que se no llega y que claro, porque ya estaba a las 3 de la tarde y iba a ir justo. Y ahí pues me iba a buscar un poco y ahí me iba a buscar donde está. Está por ahí jugando con entretenida con sus compañeros. A las 2:30 pues empiezo ya a preocuparme. Tengo que ver que lo tenemos muy cerca y hacia las 6 de la tarde me llamaba pues me llamaba por teléfono a su amiga y en principio me contaba la llamada que había avanzado a la y después de un ratito consigo hablar con ella y me dice que Carla no fue al colegio y que Carla que el día anterior estaba muy mal y le dijo que estaba hasta las narices de todo y que nos dejaba unas cartas en el momento en que Carla se arroja, Carla se desviste, esto nunca lo he contado, y Carla deja sus restos personales en su mochila, con lo cual desaparece su lado. No se lo había llevado a la vida, así que era su mejor amigo. Los insultos que recibía era que llamaba Mirka, dado que ya tenía un poco de estadismo, siempre llevaba gafas, girola, ojos, muy bien.
Que no tenía familia, que realmente no tenía.